Bienvenido a mi canal Cocinando con Betkis. En el día de hoy te enseñaré cómo hacer una deliciosa piña colada en tu casa y en una licuadora. Miren los ingredientes, solo lleva tres ingredientes. Es algo muy delicioso, algo que puedes preparar fácilmente en tu casa. Y antes de empezar a hacer mi piña colada, quiero mandarle un saludito a Marcelina Castillo y a María López en Canadá, que no se pierden mi video. Un saludito y un beso y un abrazo para ella, de mi parte. Y los ingredientes son 4 onzas de crema de coco, eso lo puedes encontrar fácilmente en el súper, una taza de jugo de piña, va normal, lo que pasa es que se me congeló un poquito. Y 6 cucharadas de yogur de vainilla congelado. Mira, utilicé una cucharada de esta. Una cucharadita, perdón. Son 6. Sí, 6 cucharadas. Sí. O si no usas yogur de vainilla, puedes usar helado de vainilla. Da igual, es lo mismo. Y empezamos. Una taza de esta es igual a 8 onzas. Así que si no tienes taza de esa, pues si tienes un biberón de tu bebé, igual lo puedes hacer, no hay problema. Es una piña colada sin alcohol, ideal para tus niños. Ahora que si la quieres con alcohol, ya eso es opción tuya, pues le agregas el alcohol. Yo la estoy haciendo sin alcohol. Licuamos, es un pequeño topecito, eso como unos 30 segundos, solo para que los ingredientes se mezclen. Ahora mismo no tengo piña para decorarla, pero cuando te la hagan en su casa la pueden decorar. Espero que les haya gustado mucho la receta y que la puedan poner en práctica. Es algo muy delicioso. Y nos vemos en un próximo video. Bye bye. Dios me le bendiga mucho.